Hola, bona tarda. Eh, gràcies per estar aquí. Disculpeu el, eh, bueno, la demora en començar aquestes coses eh, que de vegades ens passen. Eh, abans de començar sí que us volíem dir que heu vist que teniu a la cadira, teniu un full que és, eh, bueno, a part de lo que és la guia de l'expo i el programa de mà, teniu un full eh, perquè avui estaran fent fotos de l'acte i és per autoritzar pel tema de drets d'imatge. Si autoritzeu, l'ompliu i després li doneu a la... Bueno, no, no està l'Helena? bueno, eh, si no ens ho doneu al final, vale? i si no autoritzeu a que us fe, a que, a a sortir a les fotos, eh, si sí, podeu alçar la mà i... bueno, és que la, la, la responsable de comunicació ara mateix no està eh, i no sé si nosaltres podrem estar superatentes. Ah, vale. Elena eh, és la responsable de comunicació. Si algú no vol sortir a les fotos, només ha d'alçar la mà. primer de tot, moltes gràcies a, a per venir a aquesta presentació que ens fa molta il·lusió. Bueno, és un projecte que hem, que hem portat a terme durant els últims mesos i, i bueno, ens fa molta il·lusió. Ens hem deixat molt el cos i el cor en aquesta expo i en aquest cicle en general. I, bueno, jo sóc Xeito i Julia, la meva companya, eh, i part de l'àrea de programació del Centre LGTBI i en aquest cas hem, he fet específicament la curadoria de l'exposició en canteris i dissidències. I ara, bueno, com quasi totes les persones que formen part de l'expo, la nostra llengua eh, vehicular és el castellano, pues passarem al castellano. Yo uy. ahora. Eh, yo eh, volví a explicar una miqueta eh, a un enmarque. Ay, perdón. Eh, bueno, ya me he pasado al catala al castellano. Eh, ¿Dónde enmarcamos esta, esta expo? ¿no? Esto está enmarcado eh, dentro de, de un ciclo eh, que se llama espiritualitats, espiritualidades, que, que es un ciclo de programación cultural que quiere recuperar la espiritualidad eh, como camino de liberación personal y colectivo. Eh, más allá de las religiones monoteístas y también entrever su potencial eh, en la historia y presente de las disidencias y del colectivo LGT LGTBIQ. Eh, la propuesta de este ciclo eh, es generar un recorrido por diferentes tradiciones y por diferentes visiones también, empezando por la expo que, que hoy presentamos, rutas históricas que visibilizan religiones y espiritualidades clandestinas y al margen de la hegemonía católica talleres, eh, conversaciones sobre libros, círculos de conversación o formaciones alrededor de herramientas como el tarot o temáticas como la muerte, el duelo o la brujería. Cuando pensamos ¿no? en eh, el marco conceptual del ciclo y de la expo, eh, sentimos la necesidad de visibilizar prácticas vinculadas a diferentes vivencias espirituales que, que tenemos eh, personas con identidades disidentes. Y, y cómo estas prácticas se visibilizan y, y, y las ponemos de manifiesto muchas veces a través del arte y del activismo. ¿no? Eh, es una realidad que atraviesa de manera directa a nuestros cuerpos, nuestras vivencias, y sobre todo una de las cosas sobre la que hemos reflexionado mucho es eh, cómo instituciones religiosas hegemónicas nos han arrebatado estos espacios, nos han desplazado, eh, nos han dejado fuera, instrumentalizando. Algunas religiones ¿no? como herramientas de opresión y estas herramientas legislan sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras prácticas. Y queremos, pues, como decimos en el programa y, y en la expo, eh, tomar de alguna manera, de una, de una forma, o sea, visibilizar lo queer apropiándonos de estos espacios que nos han sido arrebatados, de los que muchos hemos formado y formamos parte, ¿no? con diferentes experiencias eh, vinculadas a espiritualidades diversas. Eh, o cómo cómo estas vivencias también de maneras que igual no son pues las que nos han enseñado o las que los discursos más hegemónicos y más conocidos pero que forman parte de nuestras vidas y, y esto también lo, lo bueno lo conectamos eh, o sea queremos poner de manifiesto que estos relatos hegemónicos institucionales eh, son que, que, que se nos han impuesto y bueno, que nos han desplazado que nos han eh, tachado, acusado como herejes históricamente, ¿no? y como estos, estos discursos son completamente opuestos a lo que pensamos que es la libertad. Eh, ya sea una libertad espiritual, sexual, eh, una libertad sobre la decisión de nuestros propios cuerpos. Eh, o cómo entenderemos cualquier tipo de noción de vínculo o de familia que, que podemos crear en, en nuestras vidas. ¿no? En base a estas ideas, qué pensamos que era importante hablar de espiritualidades y, y, y pensar eh, también el, el recorrido y la propuesta de esta exposición. Bueno, eh, hemos dicho, o sea, lo ha dicho Sheito, también eh, lo he comentado antes un poco como en, en el marco de cómo hemos pensado también eh, el ciclo, aparte de la expo, eh, pero bueno, esta, esta expo de hechizos y disidencias, de encanteris y disidencias, eh, la, la proponemos, bueno, es una propuesta artística, ¿no? Pues eso, que busca reapropiarse de estos elementos que son propios de, de tradiciones eh, religiosas y espirituales. Eh, que, bueno, que lo que queremos eh, y lo que, lo que han pretendido los artistas también es resignificarlas de una, en su vertiente más queer o, o en un ejercicio como queer, ¿no? de resignificación eh, que, que ya conocemos, ¿no? de repropiación de, del insulto o de cosas que nos oprimen para, para generar espacios eh, donde ser y donde resistir. ¿no? Eh, ahora voy a decir una frase que así dicha como parece como muy vacía, pero bueno, eh, creo que es importante también eh, decirla que nosotros eh, creemos que el arte es una herramienta de transformación social eh, y por eso eh, en, esta, en esta muestra que, que hemos hecho hemos querido incluir piezas que, aunque no hayan sido concebidas originalmente como piezas artísticas, eh, pues sí que obviamente creemos que tienen por un lado un, un valor estético, pero, pero la importancia que tienen para, para nosotros, eh, sobre todo es porque son obras de colectivos feministas y de colectivos queer que han utilizado la, la espiritualidad y la religión como elementos identitarios, anticapitalistas y de resistencia al sistema patriarcal. Entonces, eh, bueno, no sé si os ha dado tiempo a verlo, esta es una, es una muestra eh, pequeñita eh, sobre lo que el arte y el activismo tienen que decir eh, alrededor de las identidades disidentes y la espiritualidad. Eh, para nosotros sí que eh, era importante y somos como muy conscientes también del, del territorio desde donde estamos generando este relato y del espacio también desde donde se está haciendo eh, ¿no? el, el relato que recorre la expo, porque bueno, estamos en Barcelona, eh, que es uno de los epicentros como culturales y de activismo social eh, más importantes del Estado español. Sheito y yo somos personas que venimos de otros territorios eh, con... Eh, con situaciones sociopolíticas y económicas eh, como muy diferentes al del, al del territorio catalán. Y para nosotros sí que era eh, importante contar con artistas que, bueno, que están atravesados por la experiencia migratoria, bien sea desde el territorio del Estado español, como puede ser eh, Andalucía eh, o Aviala, pero bueno, que son al final eh, ambos territorios están marcados por políticas eh, colonialistas y de extractivismo eh, sociocultural y económico porque bueno, sí que pensamos que es muy importante que las personas que trabajamos en instituciones culturales eh, podamos como forzar un poco los espacios y, y abrir estas grietas que muchas veces son incómodas, que como que escuecen, pero que, pero que son muy necesarias y sin las que no podemos seguir eh, como pensándonos y, y seguro que si, si no las abrimos nos dejamos también a, a mucha gente fuera. Entonces bueno, vamos a pasar, bueno... Eh, hoy contamos, ahora, ahora os, os presentamos a las personas que están aquí con nosotros en el escenario. Eh, en, la, en la expo han participado eh, 12 artistas, 12 artistas eh, no todo el mundo ha podido venir, algunas personas eh, que no han podido venir nos han eh, enviado algún vídeo, las personas que nos han ni han podido venir eh, ni, ni nos han enviado un vídeo presentándose y presentando eh, su obra, pues yo voy a leer brevemente un poco la bio. Para que, para que conozcáis un poco quiénes son. Y luego también toda la info se completa con, con la guía de la expo que tenéis. Eh, contamos un, con, una, con una ilustración de Natalia Saldaña, que es conocida como Alana en redes sociales, eh, que ella es artista, escritora y divulgadora en YouTube sobre folclore, brujería tradicional y paganismo. Eh, también está, eh, tenemos una pieza, eh, un, un ensayo audiovisual de Mer Gómez. Voy muy rápido. Vale, perdón, perdona, Cristian. Mer Gómez, eh, bueno, sí que tenemos a, a contamos con Cristian y con Elia, que son las personas que están eh, interpretando eh, todo esto. Eh, bueno, Mer Gómez es, es eh, autora eh, de diferentes obras y es activista intersex y desarrolla su tesis doctoral. Sobre historias de vida de personas intersex, colabora con la revista Pícara Magazine y ha creado también eh, proyectos escénicos. Eh, y es una de las integrantes, de las dos integrantes del colectivo ID Intersex. Sí que queríamos eh, decir que la pieza que tenemos aquí en el, en el centro, en esta expo, eh, fue creada dentro de la actividad, del marco de la actividad Miradas Insumisas: Pensar la diversidad y el deseo a través del arte del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y que es, fue una actividad creada por Víctor Ramírez Tour. Y por último, he visto que eh, sí que está Daniela eh, Benítez, creo que sí que está por aquí, que la he visto y de repente no te esperaba, Daniela. Hola. <laughs> eh, bueno, Daniela Benítez y Daniela Efímera también son, una de las, eh, son eh, dos de las artistas que han creado una pieza y ellas dos se unieron eh, para crear arte textil a partir de la necesidad de entender sus raíces y de sanar su linaje ancestral a través de acercarse a conocer técnicas que sus abuelas usaban y algunas que han aprendido de, de otros compañeros. Vale, igualmente si después te quieres acercar, o sea, como no contábamos contigo, vienes aquí, y nos explicas algo, ¿vale? Después cuando demos paso también a los compas que están aquí con nosotros, vale. Y ahora os vamos a poner unos vídeos de algunas personas que no han podido venir pero que nos han enviado una pequeñita pieza explicando pues, cosas de las piezas y del proceso de creación, etc. ¿Vale? Empezaremos por eh, Lorena, de las Migras de Avialala, que ella nos explica un poco eh, como un contexto más global de, de estas piezas dentro de la exposición y, del, bueno, y, que, que esta, y que estas piezas vienen de una exposición anterior que habían hecho las... Las migras en, en otro espacio. Después tendremos un vídeo de Paula Ticay, Victoria Villasana, que también forman parte de las migras de Avialala, un vídeo de Roberta Marrero, y el último vídeo es Jaiza, que es integrante de las jornadas autogestionadas convivencias. ¿Vale? Voy a poner todos los vídeos del tirón. Hola, mi nombre es Lorena Álvarez Chávez y les saludo a nombre de todas mis compañeras de las migras de Abyayala para invitarles a conocer tres obras de artistas latinoamericanas que serán exhibidas en el Centro LGTBI de Barcelona, en esta nueva exposición que proponen, donde se aborda la espiritualidad. Y donde con mucho orgullo y mucha alegría podemos presentar tres obras que devienen de la expo Travesías entre Ensoñaciones y Tempestades que se presentó el año pasado en Caladona. Tres obras a cargo de las artistas Paula Ticay, Victoria Villazana, Daniela Efímera y Daniela Benítez. Algunas artistas que viven en el territorio, en la Villayala, otras que son migrantes en Barcelona y en cuyas obras interdisciplinarias. Es posible conocer, abordar, sentir y pensar otras maneras de vinculación, de encuentro con el cosmos, más allá de la espiritualidad judeocristiana que se instaló más tarde, sino que reconocer nuestra naturaleza, nuestro lugar de encuentro con el ecosistema, con el mundo, con el pasado, a través de la resignificación de la memoria y de la puesta en valor de la ancestralidad de nuestros antepasados, de nuestras antepasadas más recientes, de nuestras abuelas, pero también de nuestros ancestros víctimas del genocidio y que hoy día siguen respirando a través de las obras de estas artistas que pueden visibilizar, compartir y experienciar en el centro LGTBI de Barcelona. Hola, soy Paula Ticay, soy pintora, les hablo desde el sur de Chile. Quiero contarles sobre el cuadro de la niña Yagana. Eh, bueno, este cuadro está hecho a partir de una fotografía que encontré en un libro de historia de, de los hechos que sucedieron en la Patagonia con distintos pueblos que habitaban ahí y que para mí representa también eh, el genocidio y el abuso que hubo en toda América. Eh, y bueno, en esta fotografía eh, se ve a una niña mirando como el infinito en un amanecer arriba de un barco. Me imaginaba mmm, que ese barco iba zarpando a Europa a algún zoológico humano, como acostumbraban a hacerlo, y mmm, obligada a taparse su cuerpo con ropa sucia, rota, llena de enfermedades que fueron su principal afección de, de muerte en, en esos lugares, por no conocer ese tipo de enfermedades. Y pensando también en su mirada de, de ver por última vez sus tierras, quise pintarle un calafate, que, que es un, una planta nativa que florece en este tiempo, en primavera, eh, y es un fruto, es un superalimento, es un fruto pequeñito que, que regenera células y, y que nunca más volvió a probar. Y en su cabeza, el cóndor que recorre toda la cordillera de los Andes hasta su último lugar. Y como, su, como representando su origen, su lugar, su territorio. Y, y bueno, como poder entablar en, en conversación eh, temas que no están en los libros de historia. Que, que no solo nombran a grandes generales, sino que, que dan pie a, a pensar desde el desarraigo de, de muchos pueblos, de muchas familias eh, que, que sufrieron no hace muchos años, hace pocos años, esto fue a fines de 1800, principios de 1900. Entonces son historias recientes de, de genocidio que, que pienso que, que aún no se han eh, desenredado y, y que de alguna forma... Eh, pensé que con este cuadro podía dignificar un poco el espíritu de esa niña y, y poder devolverle lo que le quitaron así que eso es un poquito de lo que se trata el cuadro espero que les guste y muchas gracias creo que las personas en este momento estamos buscando una espiritualidad no creo que la, las religiones no resuenan ya con las personas eh, para mí es importante con esta pieza resaltar y reconocer eh, la sabiduría del méxico antiguo eh, de la tradición oral indígena por eso elegí a maría sabina que es una chamana mexicana es una chamana um, reconocida eh, pero para mí ella representa cualquier otro chamán, cualquier otra de otras culturas o cualquier mujer sabia, hombre sabio, eh, que busca esa conexión más allá de lo que vemos, esa conexión interna con, con la naturaleza también. Eh, tú eres la medicina, para mí es ese mensaje eh, de... De dejar de buscar las respuestas afuera, que alguien te venga a decir lo que es correcto e incorrecto, sino que encuentres las respuestas y cuestiones todo lo que se te ha dicho, todo lo que tú crees. Es sanarnos a nosotros mismos, es conectarnos con esa intuición, con nuestra esencia, que nos conecta con todos y con la... Con la, con la naturaleza de una manera más profunda. Esa es mi invitación, eh, eso es lo que en estos momentos yo estoy resonando. Eh, <coughs> Hola, eh, soy eh, Roberta Marrero. Eh, os quería hablar un poco de, de las dos obras que forman parte de esta exposición. En ellas hago esto que es una constante en mi trabajo, que es unir cosas que parecen antagónicas en un principio, pero que luego al juntarlas eh, funcionan bien. En este caso es una foto de Clark Gable. Estoy uniendo el Hollywood clásico con el esoterismo y con el homoerotismo. erotismo. Eh, y en la otra pieza... Uno, la imaginería católica con los chulos de, de Finlandia y hago una reinterpretación de lo que significa la palabra éxtasis, que tiene varios significados y esos significados colocados en un determinado contexto eh, plástico, pues pueden tener más de dos significados. Y nada, eso es más o menos lo que os quería contar. Hola, soy Yaisa, soy parte de la Organización de las Convivencias, las primeras jornadas estatales autogestionadas sobre bisexualidad. Eh, un evento que hicimos el pasado fin de semana del 23 al 25 de septiembre con motivo del Día de la Visibilidad Bisexual y con el objetivo de crear eh, un espacio de encuentro, de reflexión y de aprendizaje en torno a la bisexualidad y también, por qué no decirlo, eh, de celebración y legitimación de la bisexualidad como una identidad política, en este contexto quisimos hacer actividades como muy diversas, de, de formatos muy distintos. Y justo coincidió que el día 23 de septiembre eh, no solo fue el día de la visibilidad bisexual, sino que además fue el equinoccio de otoño. Y nos pareció eh, muy guay aprovecharlo para eh, lanzar un hechizo juntes a unas estrellas que no sabíamos si íbamos a ver porque quizás nos llovía. <laughs> eh, pero al final no llovió. Así que hicimos para acompañarlo también un taller de astrología. Eh, la astrología nos parece una herramienta súper potente de autoconocimiento, de comunicarnos, relacionarnos de, de, desde otros lugares que a lo mejor no son tan, tan habituales en otros espacios. Y además nos parece una forma eh, de clasificación que rompe un poco con la jerarquía eh, hegemónica que deja fuera las disidencias. Por eso quizá eh, creemos que se ha convertido en algo casi identitario para comunidades queer como la comunidad bisexual. Eh, entonces eh, ese taller nos parecía eh, una forma muy guay de entrar en contacto con ello y lo, lo unimos con, con este hechizo que nos parecía una forma súper legítima de gritar, eh, juntar toda esa rabia. De, de las manifestaciones a las que vamos juntos y unirlo también con la alegría y la celebración de cuando estamos en comunidad entre amigues. Entonces, así surgió el hechizo que, que luego llevamos a formato físico para que la gente pudiese llevarse un recuerdo eh, de, de ello y para llevarlo. A imagen pues tomamos también un poco de referencias a otras comunidades de, de lucha y de colectividad que nos precedían. Yo por ejemplo tenía este hechizo de, de la queimada con esa estética como súper fotocopiada, de, de súper compartida eh, que heredé de mi abuelo. Y a esto pues le mezclamos también eh, la fantasía y el mamarracheo típico de las comunidades B. Y de Y de nuestra identidad y también del tono que llevaban las convivencias. Nos parecía también un lugar muy, muy bueno para reivindicarnos desde algo que había estado y que está muy, muy denostado por el capitalismo clasista, como son las espiritualidades, la astrología. Así que, así que nada, espero que os guste un montón. Muchísimas gracias a Seito y a Julia por, por exponerlo. Nos hace muchísima ilusión y también enhorabuena a todo el resto de artistas que exponen, especialmente a Leti, que nos hace muchísima ilusión que esté allí ese colas precioso que hizo en las convivencias. Así que muchas gracias. Aquí los vídeos de, de las compis que nos han enviado y ahora damos paso a, por fin, les artistas activistas que nos acompañan aquí en la sala. Eh, que bueno, como es una expo que participan personas de lugares diversos y era como muy difícil que todo el mundo se pudiera encontrar en el mismo sitio, espacio, el mismo día. Eh, de hecho hay muchas personas que no viven en, en Barcelona o Cataluña. Y bueno, por eso el formato es un poco híbrido entre presentación con texto, con vídeo y, y con cuerpos, ¿no? Vale, eh, en primer lugar tenemos aquí a Rafa U., uh. Él es dibujante, escritor y gestor cultural originario de Guadalajara, México. Su obra gráfica se centra en la introspección de la mente, fruto de la conexión con la filosofía, la ética, la espiritualidad, el simbolismo y el mundo de las emociones que buscan sabiduría trascendental. Después tenemos a continuación a Leticia de Bobadilla, artista autodidacta, licenciada en periodismo y comunicación audiovisual. Eh, y nos cuenta que le interesa la comunicación y sus procesos especialmente a través de la imagen. Y a continuación tenemos a las compañeras María y Manuela, activistas feministas andaluzas del Santo Coño Insumiso de Barcelona. Eh, el Santo Coño Insumiso de Barcelona, que forma parte de la Expo, fue confeccionado y procesionado en Barcelona en solidaridad con las compañeras imputadas. De Sevilla y Málaga, y se ha procesionado también en reivindicaciones por derecho al aborto y contra la violencia machista. Ahora os, doy, os damos paso, y si queréis explicarnos un poquito pues, las piezas, el, el proceso de creación, eh, de, bueno, de manera libre, lo que consideréis y que os apetezca compartir con nosotros en este marco, y después ya abrimos un espacio como de preguntas al público. Nosotros también tenemos algunas preguntas, y bueno, hacerlo un poco más abierto y no ya este. Este rollo un poco chapa de soltar aquí el rollo, bah, 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 y el resto está escuchando, que nos apetecería también cómo hacerlo más participativo. ¿Vale? Súper, pues empezamos por Rafa, si quieres, y vamos así. Genial. Hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias a vosotras por la invitación. Y bueno, efectivamente, eh, yo soy de México, soy Rafa Ju. Tengo aproximadamente ocho años ya viviendo aquí en la ciudad. Bueno, actualmente estoy viviendo en el campo, tengo unos meses viviendo en una bueno, comodidad rural. Y bueno, yo estoy presentando aquí eh, tres piezas, tres dibujos, soy ilustrador. Eh, bueno, desde hace muchos años yo me dedico a, pues, al tema de pues, eso, ilustrar, eh, he hecho muchos carteles para muchas fiestas queer de, de Barcelona. Y bueno, siempre el tema de del tema queer, el tema marica y el tema LGTBI, pues ha estado muy presente en mi obra, más o menos desde que, desde que llegué aquí. Pero también mi obra tiene que ver bastante con el tema espiritual, mágico y brujeril. Precisamente las tres piezas que estoy exponiendo aquí, eh, bueno, hablan de temas más, mm, sí, brujeriles básicamente. Una de ellas, bueno, a, voy a explicar un poco más o menos cada una. ¿no? Eh, bueno, es que no sé cuál es el orden que están expuestas allá afuera, pero... <laughs> bueno, eh, hay una que es rosa y otras dos en blanco y negro. Vale, ok. Plantas para volar. Esta es una ilustración que eh, representa una bruja o un bruje no se sabe bien su, su género, con cara de, de luna esta ilustración fue hecha eh, a raíz de, de unas jornadas que monté en el 2019 que se llamaban jornadas libertarias de reflexiones sobre espiritualidad allí varios compañeros y compañeras eh, trajeron bueno expusieron durante la, durante la jornada eh, temas que, que tienen que ver con eh, prácticas libertarias y anticapitalistas eh, en relación con el tema mágico y brujeril. Uno de los compañeros eh, hizo una exposición sobre el tema de, de de la senda de los venenos, de la brujería tradicional, y nos explicó cuál era la, cómo es que las Brujas de la tradición europea tradicional utilizaban las plantas para, para el ritual del vuelo. Eh, el compañero nos, i, eh, nos invitó a untarnos de ungüentos hechos de plantas mágicas, entre ellas el beleño, el estramonio, la belladona, y bueno, con estas experiencias, las brujas se dice que, que volaban, ¿no? Entonces, eh, a raíz de esta charla, yo quise ilustrar un poco lo que el compañero expuso e intenté hacer una representación de, de, de este diálogo ¿no? que tuvimos con el compañero y el resultado fue esta pieza donde está este bruje utilizando las tres plantas que dije, además de las típicas plantas que usamos comúnmente como el romero, el tomillo y la albahaca, que también son bastante potentes a nivel mágico, y la famosísima mandragora. ¿no? Entonces, eh, la planta habla un poco de esto, de la experiencia del vuelo a través de las plantas mágicas. La, la otra pieza es la de Burgería con eh, contra el heteropatriarcado. Vale, esta pieza es resultado de una residencia artística que hice hace como tres años o cuatro, que se llamaba La Rara, también organizado por compañeros LGTBI. Y bueno, esta era más que nada un juego estético con... Elementos pop. Eh, la imagen es un brujo en calzoncillos eh, sacrificando un Furby y utilizando su sangre fucsia para, para hacer un ritual contra el heteropatriarcado. <laughs> Tiene elementos de los 90s, porque bueno, mi, mi niñez fue en los años 90 y básicamente era un juego estético de, de rosas y, y, un, y una figura homoerótica. ¿no? Eh, Claro, la, la última que queda. Y bueno, la última también es una figura homorótica, eh, resultado de, de mi segunda lectura del libro de El Kibalión. Un poco hablando de, eh, de, de las doce leyes espirituales que, que expone. Y bueno, cada elemento que compone esta pieza eh, habla bastante, un poco de, de esta filosofía, ¿no? que tiene que ver con la tradición eh, egipcia y y varios elementos de, de la tradición eh, filosófica antigua. Eh, a ver, ¿qué más hablo de este? Bueno, básicamente ya. Esto es todo lo que tengo que decir. Y... y next. <laughs> pues, a ver, sí. <laughs> eh, hola, yo soy Leticia. Bueno, en realidad Leti. <laughs> y nada, también quiero dar las gracias por haber podido participar en, en esta exposición. En mi caso, me estreno exponiendo una obra, porque hasta ahora mi trabajo solo había sido personal. Y especialmente porque mi, mi trabajo de creación artística eh, lo abordo más como una experiencia de introspección. Eh, entonces, bueno, pues no me había atrevido hasta ahora como para a compartirlo así más públicamente. Imagino que me animaría a seguir. <laughs> y, y de hecho, precisamente lo que me gusta de estar aquí, lo que creo, o sea, como que encaja muy bien con el, el collage que, que se expone. Yo trabajo collage, eh, collage analógico. Fue que, que ha sido una especie de alineación de astros, ha sido todo muy mágico. Porque en ese fin de semana que ha comentado Yaiza la compi en, en el vídeo que se celebraron las primeras jornadas autogestionadas sobre bisexualidad eh, yo acudí eh, y en uno de las en un taller que, que se hizo sobre memoria histórica bisexual eh, al final del taller hicimos una actividad precisamente como de creación libre eh, de collage, algo que era prácticamente un juego eh, expresivo y, y en ese proceso de creación, que era todo a partir además de carteles, eh, panfletos, artículos sobre bisexualidad, eh, salió la obra que, que se expone hoy aquí. Para mí fue como fluir, ¿no? Eh, en esa obra se ve un poco como una imagen de una bruja o sacerdotisa. ¿No? Y, y un poco como reclamando con una frase en inglés, que traducida viene algo así, como a las reinas le preguntes eh, o no, ¿cómo es? Eh, probablemente sean bisexuales o algo así, o aunque lo nieguen, eh, Y es un poco como reapropiarse de esa fuerza ¿no? y hacerse visible, porque en el caso yo como persona bisexual... Que de hecho me ha costado mucho o sea, admitir eh, mi identidad, he salido del armario muy tarde, que es una realidad tristemente habitual en el colectivo bisexual. Eh, me, esa imagen me, me parecía muy potente, ¿no? de, de decir, Pues sí, esta soy yo y aquí estoy. Y me parece que conecta también muy bien con la figura de la bruja. Eh, yo la obra la he titulado La V no es de bruja, o sí. <laughs> porque creo que en la tradición de las brujas hay mucho de esa cultura popular, de esa tradición, de esa historia que se deja de lado, que, que no, se, no se incorpora en el relato ¿no? y que se demoniza. Y creo que ahí hay un gran paralelismo con todas las vivencias de, de lo queer y del, del colectivo LGTB. Y entonces un poco de, de eso habla la obra y el texto que la acompaña, que es una pequeña reflexión de estos paralelismos. Que veo entre la, la imagen que yo tengo en mi imaginario de las brujas y, y mi vivencia como persona bisexual. Y también, un poco inspirado eso por la experiencia de ese fin de semana de encuentro, que, que fue genial eh, ver que, que lo que experiencias o lo que experimentas o vives de manera individual muchas veces es colectivo y hasta que no te juntas y compartes y, y das cuerpo no ves esa, como esa imagen macro que, que es tan importante y, y esa es mi, mi explicación hola eh, yo soy Manuela soy parte de la no soy artista eh, pero soy gollera. ¿vale? <laughs> como que, eh, entonces eh, creo que soy la única de aquí que ni pincha, bueno, sí que dibujo, pinto un poco la mona, pero poco, poco. Entonces, bueno, yo vengo a, en representación del colectivo de feministas andaluza aquí en Barcelona, que procesionamos ahora como un par de años, en el 2019, el Santo Coño Insumiso, y en apoyo de las compañeras que estaban sufriendo procesos represivos. En Andalucía, concretamente en Sevilla y en Málaga, con desigual resultado. Si os pongo en contexto político, las compañeras de Málaga proseccionaron el 8 de marzo de 2013. Era la época en que Gallardón eh, anunció eh, recortes en el derecho al aborto, entre otros muchos, un contexto de recorte generalizado que había en ese momento. Eh, y, y varios colectivos se pusieron de acuerdo y procesionaron por las calles de Sevilla eh, en protesta llevando eh, una vulva eh, como la similar a la que tenemos, tenemos en la exposición eh, y, la, y, y haciendo como una performance, reapropiándose de. Eh, de lo que sería una procesión de Semana Santa y con cánticos. Y las compañeras de Sevilla lo hicieron también en un momento de, de como ya he dicho, que fueron mo años de, de recorte sociales y, y ellas procesionaron el 1 de mayo. El desigual resultado vino porque eh, eh, la, la, mientras que las compañeras... De Sevilla fueron asueltas y se reconoció su derecho a la libertad de expresión. No tuvieron tanta suerte una de las compañeras de Málaga, eh, que ahora mismo eh, el proceso está recurrido al Tribunal Constitucional, porque se dijo en la sentencia que eh, se, eh, se ofendían, eh, en parte por el tema de los cánticos, eh, los sentimientos religiosos. Eh, decir que estas, eh, estas denuncias las llevó a cabo la Asociación de Abogados Cristianos con sede en Valladolid o eh, eh, vinculados a la ultraderecha. Eh, y, y que además eh, en, este, en este contexto represivo, en el año 2014, se aprobó la ley Mordaza que quizás no lo pone en la, en la exposición, que introducía en el Código Penal lo de las, ofensa, eh, la, lo de, eh, las ofensas a los sentimientos religiosos. Eh, bien, el, el coño insumiso supone una forma de reapropiación cultural y hoy hay compañeras feministas de Andalucía trabajando en, eh, en eso de la apropiación cultural de nuestra herencia cultural judeocristiana. ¿eh? La Iglesia se ha apropiado de, eh, o se apropió de eh, rituales religiosos que luego fueron convertidos en lo que hoy conocemos a lo largo de los siglos. No, no es, un proceso, eh, es un proceso de siglos. Eh, en lo que hoy conocemos como Semana Santa y lo que hemos hecho con el, tanto aquí como en Andalucía. Con el coño insumiso también tiene que ver con una reapropiación, es algo que hace el, el feminismo, eh, de una manifestación eh, cultural. De hecho, nosotras, ni mucho menos, estamos en la Semana Santa, aunque algunas no hayamos procesionado más que para llevar el coño. <laughs> sí, y. Bueno, eh, decir que en Barcelona, en apoyo a las, a las propuestas, a las protestas que tuvieron lugar en Andalucía y también en apoyo a, a, a las compañeras que estaban sufriendo este proceso represivo, eh, procesionamos en, en un acto que hicimos la, en la Punta Era, que fue un acto de la, la Andalucía... Eh, o de Peña Andaluza que vive aquí, de la Andalucía Rebelde, y, y que procesionamos también el 25 de noviembre con el, con el coño y Sumiso. palabra Bueno, yo soy María, ya mucha, veo muchas caras conocidas, qué bien, y qué bien conocer a algunas de las artistas, yo estoy en alguno de tus carteles, así que qué bien ponerte cara, me encanta tu trabajo. Gracias a Sheito y... Julia, por todo el currazo que se han metido, creo que es una exposición súper bonita. Además, cuidada hasta el último detalle. Entonces, yo voy a empezar. Yo me enrollo mucho, ¿vale? Voy a intentar ser breve y también voy rápido. Entonces, pararme para lenguaje de signo. Tú que ya tienes confianza conmigo, que ya parame. Eh, bueno, yo hay una primera parte que queríamos eh, contar, ya no solo de esta obra o de lo que fue la, la, la Rejunta era por una Andalucía rebelde, sino es como toda esa idiosincrasia que hay en Andalucía, seamos o no eh, católicas o creyentes pero como que es algo que eh, está muy dentro de nuestra cultura, está muy dentro de nuestro arte, y cuando entendemos arte es como hablamos, como nos expresamos. Por tanto, Manuel es una artista, como somos muchas las personas que estamos aquí. vale O como puede ser esto que yo tengo aquí, que me apropio y me reapropio. Pero es que la Semana Santa también se nos ha sido quitar a la clase obrera, porque yo traigo traigo dos fanzines aquí de Andalucía, uno es Salmorejo de una compañera... Feminista andaluza, que alguna ya estuvisteis eh, viendo en la presentación de su libro, donde hablamos de la Rejunta era. Y otro que se llama Sevilla, Sevilla Fiestas de Primavera. Las fiestas de Primavera de Sevilla son dos: una en la Semana Santa, la otra en la Feria de Abril. ¿no? Y por ejemplo, en el Salmorejo hablábamos ¿no? de esta reapropiación y resignificación de las tradiciones, de los hechizos, de las brujas de hoy en día, ¿no? que somos nosotras. no Y dice: muy interesante el fanzine, Sevilla en fiesta de Primavera. Del colectivo Hartura, que muestra cómo se pasó de una fiesta popular al evento aburguesado de ahora. Se ve que el ambiente festivo de las procesiones, esto ya es lo que está escrito ¿vale? en, en el fanzine de Hartura, se ve que el ambiente festivo de las procesiones de Semana Santa, heredadas de las romerías moriscas, ¿vale? son 800 años también de historias que nos han arrebatado y nos han invisibilizado en Andalucía y en parte del territorio español. Eh, la Semana Santa Herederas de la Romería Morisca resultaba molesto a la Eclesía y al Gobierno. Era tal la fiestonga que se armaba que el alcalde había prohibido la circulación de las procesiones por la noche, dado que la gente aprovechaba la oscuridad, estamos hablando en contexto de Semana Santa, ¿vale? La oscuridad para dejarse llevar por la Pasión Divina y consumarla en plena calle. Vaya, que se armaba. Eh, la fiesta la gente en realidad era una semana donde más allá de lo religioso y el culto porque la gente también era creyente como ahora hay gente creyente y gente que no con la fiesta el alcohol el paganismo y el follar en la calle vale que también se nos ha sido arrebatada pero estamos en una exposición que eh, aparte de estar en el entorno en el que está se llama hechizos y disidencia verdad entonces esto tiene mucho que ver y os aconsejo mucho estos dos fanzines, Entonces yo ahora vengo a hablar de un poco de algo un poco más amargo, ¿no? Y es que esta exposición está incompleta. Está incompleta porque la instalación que nosotras hemos montado desde el coño insumiso está incompleta. ¿Por qué? Porque hay una parte de los cánticos que estaban dentro de la instalación y que formaba un exponer el todo, porque como dice la palabra exposición, es exponer el exponer, como desde, desde, desde el 2013, es decir, hace casi diez años, estamos en lucha. ¿no? Esta camiseta salió, no sé, hace cinco, pasa porque los procesos judiciales sabemos que es muy, son muy costosos. Pues aquí se nos ha censurado, se nos ha censurado por parte de la dirección, del director en concreto del, del centro LGTB, eh, y ha quitado una parte de la obra que era para expresar, intentar explicar qué es lo que ha pasado nosotras en Andalucía. No solo se procesionó el coño insumiso, como bien ha dicho Manuela, para nosotras el reapropiarnos y como nosotras reivindicamos, vale, también son cómo vamos vestidas, cómo nos expresamos, cómo cantamos. Y esos cánticos son los que la compañera de Málaga, todavía en, eh, en contraposición de las de Sevilla, está todavía imputada. Vale, entonces para nosotras es un hecho muy grave que eh, diez años después o siglos después porque seguimos siendo brujas seguimos siendo disidentes pues en un sitio como este no algunas compañeras cuando le hemos contado a Andalucía dice hostia, pues no estamos de no moderno, Barcelona pues no no me lo parece tanto no pero ya más allá de más allá de la broma eh, estamos hablando que el coño insumiso no solo es ese coño que procesionamos o esto sí es legítimo o esto sí se puede hacer pero las oraciones no porque las oraciones forman parte de nosotras. Yo, me, yo cuando voy a lo mejor en Semana Santa, yo me puedo emocionar, a lo mejor otra no, ¿vale? Pero son gracias a eh, luchas de compañeras que nos ¿no? que, que nos antecibieron y que son luchas también, como aquí, pensemos en Ocaña, ¿no? Que hacía Ocaña también. También censuraríamos a Ocaña, también le diríamos a Ocaña que esta parte de su obra sí, pero esto no. Que ir travestida por la rambla de Cataluña sí, pero enseñar la polla no? Yo creo que esto ahora nos parecería imposible. O a las brujas, ¿no? Que la Inquisición quemaba. ¿De verdad queremos seguir callando nuestras voces? Yo creo que no. Entonces, eh, este centro, de hecho, es gracias a lucha, como personas como Caña. Y no olvidemos, Caña, ¿quién era? Caña era maricón, ceceaba, porque en Andalucía se cecea y no es incultura. De hecho es una cultura muy grande, arrebatada del ceseo, el ceseo, o como muchas veces hablamos, son de hecho 800 años que tenemos de cultura morisca y cultura árabe, ¿vale? Entonces él era anarquista también, él era andaluz, él era sevillano y él es uno de los que se manifestó y transformó. Entonces, si queremos lugares dentro de las instituciones, y obviamente fuera, yo hablo como activista y por eso puedo decir estas cosas aquí tan tranquilamente. Aunque me hierve la sangre y estoy nerviosa y anoche no pude dormir pensando en, en esto. Entonces, pues sí que exigimos eh, explicaciones, ¿vale? Por parte de la dirección del centro. Y sí que exigimos que la obra vuelva a estar concreta, que no, o sea, completa, que podamos sentarnos y que podamos hablar. Porque bueno, por terminar un poquito. Eh, Nosotras estamos contentas igualmente de poder estar aquí, no, pues escuchando las compartieras, compartiendo y que, y que la obra eh, siga estando. Pero bueno, no cuando, cuando leáis un poquito, ¿no? Ahí hay unos textos también que podéis leer explicando un poquito más. Pero el cierre de este texto, ¿no? que habla un poquito de toda, de dónde venimos y demás, y que está hecho en colaboración con las compañeras represaliadas en Andalucía. Dice, estos actos pusieron de manifiesto el miedo que tienen a nuestra libertad y el placer ciertos sectores conservadores y la cobertura que les ofrece el Código Penal y los tribunales para ejercer violencia, misoginia y control sobre los cuerpos de las mujeres y otros sujetos disidentes. El coño, como la Andalucía reverde, migra. Muta y se alía con otros coños para hacer de esta lucha algo aún más transversal y cargado de porderío andaluz. Por tanto, como dice la camiseta, viva el coño libre. Y para terminar, queremos poner los cánticos, que son pocas cosas, pero que han sido censurados aquí por los que algunas compañeras, casi diez años después, siguen todavía en, en los jugados. Diosa te salve, vagina, llena eres de gracia, el coño es contigo, bendita tú eres entre todas nuestras partes y bendito es el fruto de tu sexo, el clítoris. Santa vagina, madre de todas, ruega por nosotras liberadas, ahora en la hora de nuestro orgasmo. imen. coño, iben. La Virgen María también abortaría, la Virgen María también abortaría, la Virgen María también abortaría. Vamos a, quemar, vamos, vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a Muchísimas gracias a todos por, por vuestras palabras de explicación. Muchísimas gracias también por explicar la parte de la censura de Santo Coño Sumiso, que es complicado explicarlo desde aquí. Y estaba ahora pensando quién no ha cantado este último cántico, digo, quién no lo ha cantado nunca. O sea, ¿hay alguien que no lo haya cantado aquí? <laughs> eh, bueno. Eh, muchísimas gracias también a las compas que no están aquí hoy, pero bueno, este vídeo, o sea, se está grabando la presentación y se subirá más tarde a YouTube. Y nada, mientras estabais hablando vosotros estaba así un poco como pensando en, en que esta expo, en realidad es un mapa, ¿no? Que, que, que toma diferentes piezas, diferentes maneras, por lo que explicábamos al principio, ¿no? De vivir la, la, la espiritualidad... De personas disidentes, como que nuestros vínculos, nuestros recorridos y nuestras historias están atravesadas siempre por la espiritualidad, porque hemos tenido una edu educación concreta, sea del territorio del que vengamos. Y cómo esa vivencia de espiritualidad también la hemos reformulado, renombrado, nos hemos apropiado de cosas que nos interesaban y hemos dejado otras que nos hacían mucho daño por el camino. Y cómo sanamos esas partes también, ¿no? Ahora, en nuestra edad adulta. Y, y la expo, ¿no? La muestra es como, bueno, pues intentamos como abordar de, de una manera, ya os digo, la muestra es, o sea, la expo es, es pequeña, el espacio expositivo es, 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 da para lo que da, pero la idea era como abordar diferentes relatos ¿no? de diferentes territorios, intentar darle voz y, y poner de manifiesto, pues, cómo, eso, cómo históricamente se ha muchas veces acusado eh, de brujería, ¿no? A, Identidades, prácticas, manifestaciones, mmm, que, que lo que hacían era defender pues nuestros cuerpos ¿no? de una manera libre, sin, sin hacer daño a nadie, ¿no? Pero siempre estas instituciones hegemónicas nos han censurado, nos han vetado. Y, y esta Expo lo que lo que intenta es dar voz a esto, ¿no? Desde eso, desde diferentes eh, prácticas que, que, que son artísticas y activistas y que a veces. Bueno, yo pienso que la gran mayoría de las veces están muy conectadas y no existe como este arte sin el activismo y el activismo sin el arte en el caso de esta muestra, ¿no? Y eso, bueno, os agradezco un montón vuestras palabras y, y todo lo que habéis explicado súper, súper interesante. Si queréis damos ahora paso, si alguien quiere, pues, no sé, hacer preguntas, comentar algo. No sé, expresar, yo qué sé, explicar pues, cómo lo han vivido ellos, no sé cómo hacerlo un poco más participativo. Eh, adelante. A mí me gustaría, no sé si, eh, Dani, esto es tirarte mucho bajo del autobús, pero si te apetece, ya que estás aquí, si te apetece, antes eh, de abrir el turno de preguntas, explicar un poquito, no sé si, si te apetece venir o desde ahí. Sí, sí. sí, vale, pues, Elena, mira, Elena, ahora te pasa el micrófono. Vale, pues ahora eh, Elena te, te pasa el micro. Gracias, Elena. Hola a todos, soy Daniela. Eh, bueno, la obra que hice con mi compañero, yo soy Daniela Benítez y la obra la hice con mi compañera Daniela Mejía, mexicana, yo soy argentina. Bueno, perdón que hablo desde acá, esto a mi pánico escénico, como hablar me cuesta. Eh, bueno, contarles nada más es que la, la obra nace desde un proceso muy personal, que nosotras migramos acá hace más de cinco años, en Barcelona, y íbamos a volver a nuestros territorios después de tres años sin ir, COVID y toda la historia de vuelos. Entonces, después de tres años sin ir, era como, bueno, otra vez encontrarse con la familia, con secretos de familia, o sea. Todo lo que implica encontrarse con la familia, que generalmente cuando uno está acá y su familia está acá lo gestiona diariamente. Cuando uno es, está lejos es como lo tiene que gestionar en tres semanas, un mes, todas las historias. Y bueno, fue un proceso donde lo abrimos con las compañeras, con otras compañeras migras también estos miedos, porque muchas volvíamos a nuestros territorios. Y bueno, empezar a contar de cosas hermosas con las que nos íbamos a encontrar y cosas no tan hermosas, y secretos de familias, y culpas de no ir, culpa porque se murió fulana, culpa porque pasó tal cosa. Entonces era como un poco poner todas estas conversaciones en, en, en esta obra, ¿no? De yo quiero romper por esos hilos rotos, por eso era como, sí, de nuestras ancestras aprendemos muchas cosas, buenas y malas. Y continuar aquellas que queremos seguir manteniendo con nosotras, pero romper con muchas otras. Sobre todo un territorio latinoamericano, ¿no? Porque las compañeras que ven son de Brasil, Chile, Venezuela, Argentina, México. Y nuestro territorio está marcado por, justamente, esto que decíamos: la religión católica ha sido muy fuerte, ¿no? Nos han castigado mucho con eso. Entonces, para nosotras, la culpa está muy metida y empezar a romper mucho de esto fue la conversación la culpa no romper romper con la culpa y un poco también queríamos mostrar o bueno darnos sí mostrar esto de eh, la estética nosotras yo me considero una identidad marrón yo no soy negra yo no soy blanca yo soy marrón yo soy marrón porque vengo de pueblos originarios de indígenas no muertos por todo el tema de la colonización, territorio argentino en el centro, particularmente. Entonces era un poco de mostrar todo esto. Ustedes, como verán en la obra, nuestras abuelas, la mayoría son marrones, ¿sí? y nuestras niñeces, no son las niñeces tan estéticamente como se muestra acá, niñita. No, esas son nuestras, han sido nuestras niñeces. Y esas niñas se van a encontrar con esas abuelas, con esas madres, con esas tías. ¿No? Entonces era un poco expresar este proceso personal en el que estábamos, at estábamos atravesadas en ese momento. Nada, compartirles eso. Muchas gracias. Vale, Dani, muchísimas gracias. Eh, pues ahora sí, si alguien se anima, quiere hacer alguna pregunta a los artistas. Eh, o compartir algo que le haya generado esta presentación, o si habéis tenido la oportunidad de ver la expo, pues eh, es el momento. Eh, Elena está por ahí con el micro. O sea que... eh, hola, gracias por, por juntar a esta gente, que no es poco, ¿no? Eh, es que ahora cuando hablabas, había algo que, que resonaba mucho en mí, porque a mí siempre me ha interesado mucho la figura de la bruja. Eh, pero me preocupa un poco el discurso este de somos las nietas de no sé qué, no sé qué. Claro, porque de repente no somos nietas de brujas muchas, ¿no? Eh, de hecho, somos nietas de personas racistas a veces y eso no lo reconocemos y hay como una romantización de la genealogía de la bruja que se problematiza poco. Entonces, como esos hilos rotos, eh, tipo no renunciar del todo a la genealogía, pero también cuestionarla, sí, exacto. Sí. La culpa. Claro. Total, total. O sea, la culpa eh, y también responsabilizarnos de, de una herencia de la que nuestras abuelas igual no se hicieron cargo, ¿no? O sea, tampoco no culparlas a ellas, pero sí eh, resituarnos un poco y no romantizar tanto este pasado. Eh, y me interesaba también preguntaros cómo, eh, porque se ha hablado mucho de la figura de la bruja, como de manera muy recurrente. Y pensaba yo cómo aterrizáis eh, en vuestras vidas, cómo qué prácticas brujas integráis en vuestras vidas, cómo qué papel tiene lo mágico para vosotras para relacionaros con, eh, con estas genealogías o estos continuos eh, pasados a los que hacéis referencia. No sé si a alguien le apetece hablar de esto, pero... Eh, o sea, como veo que hay una revisión histórica desde lo artístico ¿no? de estas... Pues no sé de, de estas figuras como semi-mitológicas y demás pero me pregunto también cómo, eh, cómo lo ponéis en práctica Eh, no sé si exactamente responde a tu pregunta, pero desde mi perspectiva, por ejemplo, que en el caso de mi obra va ligada a esa figura de la bruja, eh, yo, por ejemplo, eh, la recuperación de todo lo que es la intuición, la emoción, que vivimos en, un, en una sociedad, en un mundo, en un sistema muy marcado por el racionalismo por denostar todo lo que es sentir, todo lo que es motivo. Se suele asociar eh, además eso como una característica eh, muy femenina, por alguna razón, y se rechaza. Eh, y para mí eso también conecta con, con la figura de, de la bruja, porque la magia, la espiritualidad, tiene mucho que ver con la intuición, con, con lo invisible, pero que, que está ahí. Y yo, por ejemplo, cuando trabajo el collage, me gusta trabajar desde ahí en el sentido de no ir planificado, sino sentir que, que me llama, qué combina, hacia dónde quiero ir y dejarme llevar por la experimentación. Y yo creo que, que eso está ahí. Y luego más en el terreno <laughs> del, de lo personal, de lo diario, eh, yo creo que toda la tradición, que esto sí que tiene que ver mucho con las mujeres, de las amigas, de, de los grupos, de colectivizar los problemas, de resolver, de mm, la tradición oral, de la sabiduría, de los conocimientos domésticos, eh, yo creo que eso es como una representación actual muy presente, los conocimientos de las abuelas, de las vecinas, de los pueblos. Que esa cultura que decías también, María. Yo soy, eh, estoy afincada en Madrid desde hace mucho tiempo, pero yo soy de Murcia. Y allí también, o sea, todo lo que es rural, todo lo que es popular, eh, todo lo que es acento, todo lo que no es a, academicista, se deja de lado, se denosta, se hace, se hace peor. Y yo creo que eso es parte que hay que recuperar porque también es un legado cultural importante. Uniendo un poco con lo que dice la compañera y con, con tu pregunta, eh, nosotras, por ejemplo, esta exposición, la, esta instalación, la montamos entre cuatro, cogiendo elementos que ya venían de nuestra cultura y de nuestra tradición. Por ejemplo, lo, los picos que están ahí puestos son de mi madre, hechos por ella. Esto viene ya de una herencia, ¿sabes? Esto viene de un folclore y esto viene de una idiosincrasia muy propia, ya sea de territorio, sea de culturas o sea de donde sea. Entonces, al final, esto es algo que convive con nosotras, ya sea en el arte más específico o clásico, o ya sean instalaciones como esta, o ya sean performance, que obviamente las performance también son arte, y el arte también es la forma, eso es la que nos expresamos, sea a través del colar, sea a través de la forma de hablar, sea a través de la música cuando pinchamos, o sea a través de qué elementos elegimos poner o no. ¿No? Yo hoy he elegido ponerme esto, no me lo hubiera puesto en otro momento, pero también me lo pongo muchas veces. Y no porque la gente me vaya a ver, sino porque eh, forma parte de, de una y del arte que al final nosotras mismas somos arte, ¿no? Todas las personas que estamos aquí, vengamos de donde vengamos, ¿no? Porque utilizamos una cresta o qué tipo de tatuajes nos ponemos o de dónde vienen los tatuajes, ¿no? Que nos hemos olvidado también muchas cosas de otras culturas que nos apropiamos y, y nos olvidamos de sus orígenes, ¿no? Y por eso Manuela también es artista. No, yo, yo eh, respecto a tu pregunta, yo ahora pensaba que claro, sí, es verdad que tenemos a veces esta idealización a las abuelas, a las madres, a, y a formas también de, de supervivencia, eh, que eran muy cooperativas y que estaban muy apoyadas en el apoyo mutuo, que ahora es como muy de moda, ¿no? lo de poner cooperativas pero pensemos también cómo sobrevivieron, sobre todo en el contexto del Estado español, después de una guerra, cómo sobrevivían las abuelas. Mi abuela sabía atender a un parto. O sea, a mí una de mis amigas eh, se pone de parto y, mira, cariño, lo siento, pero <laughs> te cojo la manita fuerte, pero ya está. <laughs> ¿No? Eh, y, 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 vivir, y sobrevivieron a una época, yo pienso ahora en mis abuelas y pienso, joder, es que sobrevivieron a una época donde en la esquina se estaba fusilando gente. Y cuando digo en la esquina lo estoy diciendo literalmente. O sea, mi abuela por parte de padre y, bueno, y toda la familia escuchaban cómo se fusilaba a la gente en el año 36 en la Plaza de toros de Cádiz, que ya no existe, aunque la gente le le siga diciendo la Plaza de Toro y fue la razón por la que la Plaza de Toro se tiró, porque la gente no iba, porque tenía algún familiar que lo habían fusilado allí, o por ejemplo mi otra abuela que hasta sufrió un desahucio, que también estaba escuchando desde su casa, las dos tienen este hilo común, ¿no? Cómo se estaba fusilando a la gente en la tapia del cementerio de, de, de mi pueblo. Entonces, cuando hablamos de, a veces, es verdad, ha habido una ruptura que tiene que ver con el nacionalcatolicismo, que evidentemente, por desgracia, está siendo como muy actual, pues ahí tenéis asociaciones como la de los abogados cristianos, pero yo recuerdo que mis abuelas, que obviamente... Eh, pues algunas creencias tenían, pero yo recuerdo como que rezaba a mi abuela, ¿no? Y mi abuela materna rezaba diciendo Jesucito de mi vida, si amanezco, amanezco, y si no, al carajo. <laughs> Hombre, es una forma un tanto pagana, <laughs> muy pagana, de rezar. Y una señora que tuvo que, que quemar hasta sus libros en otra época. Entonces a veces cuando eh, juzgamos duramente a las abuelas de la tradición que, que de la que venimos en este país, yo creo que... Eh, de este país sea España o, o países catalanes eh, o Andalucía, eh, tenemos que pensar que, que aquí ha habido también una guerra y que ha habido como un, pa un gran paréntesis y que en la victoria, la peor victoria eh, 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 que nos impusieron, también está el silencio de nuestras madres y abuelas. Y creo que en una exposición como esta también es bueno hacer un, un pequeño apunte de, de memoria histórica. ¿no? Hola, ¿qué tal? Eh, un poco como en línea con, con lo que estamos conversando, eh, me parece que también no nos podemos olvidar eh, que somos, somos todos hijes del patriarcado, inclusive nuestras abuelas también o nuestras madres. Y me parece que la idea de tal vez. Eh, Resignificar que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. No es solamente. O sea, yo particularmente no lo veo como romantización, sino que lo veo como actualmente estar como reivindicando la espiritualidad y estar pensando todo desde una manera más abierta o de una manera más lejana de la religión. Es, eh, es sanar ese árbol genealógico que también trae personas que han sido. Eh, eh, que, 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 son, sí, que, están, que estamos bajo, bajo este sistema, ¿no? eh, que es bastante eh, abusivo y demás. Entonces me parece que por ahí, en el día a día, no sé, en mi experiencia particular, en el día a día, eh, creo que pensar la religión desde otro lugar o estar in, incursionando en otras maneras de sanar eh, y sanar ese árbol genealógico es como lo que trae también un poco la, el soltar la culpa. El, el resignificarla eh, yo no sé si tal vez es algo que traemos no sé, de Latinoamérica tal vez o, o de Argentina particularmente porque trajiste vos el tema de la culpa y yo también soy argentina eh, entonces y so, sí, soy muy culposa también entonces como eh, me parece que que el resignificar o sea, el reivindicar que somos eh, hijas, nietas de esas brujas que no pudieron quemar eh, es también sanarlas a, a ellas y sanar a esas mujeres que que nacieron en este patriarcado y que como también como dijo ella eh, hicieron un poco lo posible lo que podían hacer para para sobrevivir en el contexto en el que estaban así que nada no, es, eso quería comentar Parte del mismo árbol. Hola, soy María. Yo creo que ya somos un montón de argentinas. Acá hay otra más. Yo hace 20 años que estoy aquí. Y me gustaría recordar también que cuando hablamos de las brujas, eh, se denominaba brujas a las mujeres librepensantes para tener una buena excusa para matarlas. Entonces creo que la cosa, también hay que rever un poco la parte no histórica de a qué viene y a qué se denominaba a, a las brujas, sino a las mujeres que querían ser libres, que, que tenían eh, su forma de, de reivindicar eh, a la mujer y al feminismo de su época. Entonces a partir de ahí creo que vienen también mucha a colación estas cosas. No solo hablar del catolicismo, ojo al dato. Yo como buena argentina también fui criada católica apostólica romana, he ido a misa todos los días de mi puñetera vida hasta los 18 años, porque me iba en colegio católico. Os puedo jurar que canto en latín. Os cagáis. Y en esta búsqueda, de hecho de pequeña quería ser monja y resultó ser mejor ser activista de derechos humanos, ecologista y animalista que me molaba mucho más. Pero a lo que voy... Eh, no solo es el catolicismo, yo, por ejemplo, actualmente ya hace unos 10-15 años estoy dentro de la que es la filosofía budista eh, y os recuerdo que también es un sistema muy verticalista y muy machista. O sea, independientemente de otras filosofías de vida que puedan estar un poco más cercanos a lo que es la diversidad o lo que es otra forma de pensamiento más alternativo fuera del, de lo cuadriculado, eh, ojo al dato. Eh, siguen siendo todas las religiones de una manera u otra, las religiones, los pensamientos y tal. Seguimos en el mismo concepto de que a determinados estadios o, o, o situaciones de poder llegan solo los hombres eh, y, y con una, una tendencia muy marcada. ¿Qué tipo de hombres incluso pueden llegar? Eh, como para que hablamos un poco también, hablamos el abanico de cuando hablamos de religiones, hablar de más de una, cuidado, que, que nos van colando cosas también por otros lados. Eh, ¿Y qué es? Porque me lo apunté aquí, porque se me va mucho la olla, tengo una edad. Eh, uh, uh. Y con respecto, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención aquí en Cataluña, eh, seguramente se repite también en gran parte de, 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 de incluso Latinoamérica y el resto de España, aquí hay una figura muy interesante que es la figura del Ereu en Cataluña. Es una cosa como muy heavy metal, ¿no? Y esto lo viví yo con mi, con mi mujer y lo que pasaba en su propia familia, hablando de las familias y lo que heredamos y los sistemas patriarcales y machistas heredados. ¿no? O sea, eh, y fue toda una generación muy concreta, porque lo vengo hablando con distintas amigas de nu nuestro entorno y más o menos pasaba lo mismo. Eh, el hereu, o sea, el eh, heredero, el hombre, da igual que haya nacido antes, primero, después o último, era tope Topelomás. O sea, y tú eras su hermana y daba igual que fueses mayor, que tuvieses más carreras, que tuvieses siempre había que darle de comer al heredu, o sea, había que atenderlo, o sea, porque tú estabas para eso. Y esto es una forma también de que nos, eh, hemos sido educadas, educadas y educados de todas las maneras posibles, pero siempre para que entendamos que todo lo que no sea la cabeza visible de, de, del hombre, todo lo demás está para servirle. Entonces, hay que luchar mucho contra esto, porque lo, se da por sentado, ahora estamos, ahora las mujeres van cayendo en cuenta diciendo, ostras, es que a mí de repente mi madre me decía, tu hermano quiere algo, no sé, vaso de agua, ves a servírselo, que se lo sirva a él. Pero todo esto lo venimos dando durante mucho tiempo, y estas nuevas generaciones y todo lo que se está hablando ahora, verbalizándolo sobre todo desde este nivel, ayuda muchísimo más, más que... Eh, estuvo muy bien una época que estaban hablando con, con mucha certeza de lo que es los silencios también que se dieron en una época, porque fueron también necesarios. Ojo al dato, que a veces depende qué tipo de silencios en una época determinada, tanto en la dictadura argentina como en la de aquí, te iba la supervivencia también en ello. Entonces es como para poner un poco, un poco de cal, una de arena y una de cal a, a la situación. Muchas Bueno, eh, ahí, vale, una última pregunta porque tenemos que cerrar que ya estamos fuera de tiempo, ¿vale? Eh, bueno, yo quería preguntar eh, que una de vosotras habéis explicado que era vuestra primera obra publicada, bueno, hecha pública, entonces un poco también partiendo de, de esta herencia de que se tenía que callar lo propio, lo, lo íntimo para sobrevivir, y, y que al final nos han criado estas personas. ¿Cómo se rompe o cómo se lidia con el miedo de exponer esta parte que.? O sea, puede ser colectiva y lo es, pero parte de, de algo muy personal e íntimo. Eh, pues me voy a poner ñoña. <laughs> Genial. Se, se saca el valor desde, desde el amor y el cariño de la gente que te rodea. Y poquito a poquito tú vas construyendo la seguridad que no tienes para exponer esa parte de ti. O sea, yo cuando Julia me propuso exponer el collage en ese fin de semana de las jornadas de bisexualidad, yo también me animé porque me sentía eh, súper arropada, parte de un grupo, entendida, eh, ya no me cuestionaba tanto a mí misma porque veía que, que la realidad que yo sentía era posible, mi en este caso mi identidad sexual, eh, bisexual y, y entonces claro pues ahí me he ido animando también es lo que he dicho yo llevo trabajando mis collages desde hace eh, varios años siempre en, el, en casa en el terreno de lo personal como un ejercicio casi terapéutico te, te diría como para eso no de introspección y tal y y de hecho para mí estar aquí hoy como nombrándome bisexual así de una manera tan pública es como la primera vez que lo he hecho en mis 34 años de vida. <laughs> pero sentía que ya tenía la fuerza para hacerlo porque me sentía arropada y... y aparte también pues eso en casa por mis amigas con las que he hablado y he tenido tremendas conversaciones de no, tía, pero es que, ¿y si me estoy metiendo donde no es? Porque, y es que estoy en esos no lugares, estoy... Y, y al final, bueno, pues llega un momento en el, que, en el que te atreves, pero siempre desde el amor, el cariño, la compasión y apoyarse en, en las personas que, que te sostienen. Que al final, por eso también es importante para mí eh, generar red y generar colectivo, porque es ahí donde encuentras la fuerza para resolver los problemas. Y porque no podemos olvidar que todos estos temas de activismo social... Tienen mucho de experiencia personal, tienen mucho de vivencial, pero al final eh, tú sola nunca vas a poder eh, resolver la cuestión. O sea, hay una parte que sí que es de, de experiencia personal, de encontrar tu hueco eh, para ser tú misma en, en tu vida, pero luego hay una parte que por mucho si el, el mundo no lo cambiamos, si el mundo no, no avanza, va a dar igual. <laughs> y esa es mi respuesta. Gracias. Gracias, Leti. Eh, me sabe fatal. Eh, bueno, yo también me había anotado un montón de cosas escuchándos. Eh, la verdad que tenemos que ir cerrando porque esta actividad tiene un bueno, tiene una duración determinada. También por respeto al trabajo de, de Elia y de Cristian que están eh, interpretando eh, esta eh, bueno, esta presentación. Sobre todo es, es un trabajo que es muy duro y sobre todo eh, si estás interpretando a alguien que habla muy rápido, como es mi caso. Entonces, eh, esta expo tampoco está completa eh, si no explicamos esto. Eh, hemos hecho mención como, bueno, a, varias veces a esto, que esto es la guía eh, eh, Hechizos y Disidencias, encanteris y Disidencias. Eh, tenéis la versión castellano y catalán, según como la habráis, como estos libros de cuando éramos peques, que a mí me encantaban. Eh, y esto, bueno, son, son textos que, que han escrito eh, los artistas eh, y que acompañan la obra y todo el diseño. Eh, la maquetación, eh, todas las ilustraciones que acompañan esto son es obra de Michael Simbaña que también nos acompaña hoy. Eh, que bueno, que es una persona increíble, que además también eh, el programa de mano, si lo veis, el programa del ciclo también es precioso y es gracias también a su, a su cabeza, a su corazón y a sus manos y muchísimas gracias, Mike, que eres un artista y, um... Y bueno, muchísimas gracias a, a Rafa, a Letia, a María a Manuela y a Daniela que también se ha animado eh, desde el público. Eh, gracias también a, to a todas las personas que estáis aquí hoy que, que habéis querido como apoyar y acompañarnos eh, en esta presentación. Y ahora, pues eh, lo que os invitamos es a, a bueno, pues a visitar la Expo con calma. Eh, Los artistas van a estar por ahí, supongo, un ratillo, por pues, si queréis hacerles alguna pregunta. Nosotros también estaremos eh, por ahí abajo y también os podéis acercar a, a charlar con nosotros. Así que nada, pues muchísimas gracias.